¿Es usted María de Jesús Patricio Martínez? Marichuy, médico tradicional. Sí. Había algo que estaba mal, por eso me fui involucrando en la lucha campesina. La compañera María de Jesús Patricio Martínez es nuestra vocera, elegida por esta Asamblea Constitutiva. Necesitamos juntar 866.593 firmas de apoyo en un lapso de 120 días. Nuestra propuesta es diferente, somos en colectivo. El ver con un panorama más amplio de toda esa problemática real que se vive al interior de los pueblos indígenas, pues, y que es una problemática que se parece. En la época de la conquista nos mandaron a las lomas, ahora quieren despojarnos de ahí. ¿Dónde nos vamos? La carretera y luego la vía del ferrocarril al poliducto de Pemex, el gasoducto Agua Prieta y las dos líneas de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad. Que la comunidad ahorita ya está solicitando que se restituyan las más de 10.500 hectáreas, ¿verdad? La alimentación, la soberanía alimentaria, pues es una forma de hacer política, es una forma de buscar la autonomía. Fidencio Aldama es vigilante de la Guardia Tradicional. Es el preso político de ahorita del estado de Sonora. Y cuando preguntamos qué pasó, está encarcelado, ya lo mataron. Compañeros, si no hacemos algo que sacuda de nuevo al país, vamos a desaparecer. Lo que no me gusta es la etiqueta. Soy indígena. No solamente va a ser para los pueblos indígenas, sino que va a ser para México. Han llegado algunos mensajes, por ejemplo este que dice, esa Marichuy se parece a la que limpia mi casa. Y no nomás a los Wirrárika, ya el gobierno no nos respeta a los mexicanos. El proceso electoral que se está viviendo para nosotros es un cochinero. Encontramos simulaciones de credencial para votar, muchas fotocopias de credenciales. Hay un compromiso más por este México que lo tienen secuestrado los de arriba. Se lo vamos a quitar. Ya no soy la Marichuy que estaba ahí callada. Por donde voy, luego me hablan y dicen, es que me animaste. Si la destrucción y muerte es el progreso, pues estamos en contra, ¿verdad? Hola, buenas noches. Mi nombre es Yareni Velázquez y soy responsable de logística de Ambulante Más Allá. Les doy la bienvenida a esta charla en torno al documental La Vocera, en la que platicaremos sobre la participación de las mujeres en los procesos de resistencia y la búsqueda de autonomía. Les recuerdo que el documental todavía está disponible de manera gratuita hasta el día de mañana a las 7 p.m. o bien que lleguemos a los 2.000 pases. Para verlo, los invito a que visiten nuestra página www.ambulante.org. Esta noche me llena de honor presentar a nuestras invitadas a la charla y comenzaré con María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, médica tradicional, vocera del Consejo Indígena de Gobierno del CNI y exprecandidata independiente a la presidencia. Luciana Kaplan, quien se ha dedicado su carrera a la dirección, promoción y docencia del cine documental y directora de La Vocera. Mariana Mora, antropóloga, quien forma parte de la Red de Feminismos Descoloniales y del Colectivo para Eliminar el Racismo en México, COOPERA. Es investigadora y profesora del CIESAS, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social en la Ciudad de México. Rocío Moreno, comunera e historiadora de Mezcala, Jalisco, ha estado a cargo de los juicios agrarios de la comunidad, es docente de bachillerato y licenciatura, además de coordinar talleres de historia comunitaria y Mezcala. La conversación estará a cargo de Márgara Millán, quien es socióloga y antropóloga social, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales e investigadora en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Participa también en la Red Morelense de Apoyo al CNI, Nuestra Alegre Rebeldía, en la articulación en Reexistencia y en la Red de Feminismos Descoloniales. Y ahora sí, antes de iniciar, les recuerdo que estaremos también tomando todas sus preguntas en el chat. Sin más, le cedo la palabra a Márgara Millán y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Yareti. Y muchas gracias a Ambulante por hacer posible no solo llevar a sus casas este documental extraordinario, sino por hacer esta mesa. Y yo también estoy muy honrada de estar aquí con mujeres a las que admiro mucho. Y también gracias al equipo de La Vocera,
a Carolina Coppel por también haberme invitado a estar acá. Lo que vamos a hacer es un pequeño conversatorio. Hemos preparado algunas preguntas generadoras y pues yo la voy a hacer la pregunta y les voy a pasar la palabra. Ojalá podamos hacer tres rondas porque hemos preparado tres intervenciones. Entonces, sin más, vamos a empezar. En la primera, pues tenemos unos 5 o 6 minutos cada quien para elaborar las respuestas. La primera pregunta es, según ustedes, voy a dirigir esta pregunta en primer lugar a María de Jesús Patricio Marichuy. ¿En qué radica la necesidad y la importancia de documentar un proceso como el que retrata la vocera? ¿Cómo acercarnos y comprender procesos como la resistencia de los pueblos, su autonomía? Y también, ¿qué papel tiene la mujer, las mujeres, en esos procesos? Marichuy. Claro que sí. Buenas noches. Saludos a todas y todos. Y pues gracias por invitarnos a participar en este conversatorio, en esta plática. Pues, ¿en qué radica la necesidad, la importancia de documentar? Yo considero que como esto que fue un recorrido donde caminamos concejales, concejalas, redes de apoyo, el Congreso Nacional Indígena, pues es un proceso que se lleva y que no es visto por personas que están en otros lugares que no estuvieron en este caminar. Entonces, el hecho de documentar algo sobre un proceso, pues se queda ahí plasmado para después, ¿verdad? Y es retratar o detener así como momentos históricos de un proceso de lucha como fue este caso. Entonces pues queda plasmado ahí para después, para quienes no estuvieron, para quienes se enteraron pero que no fueron en ese momento parte. Entonces pues es eso, pues para visibilizar todo un proceso que se llevó, quizás no en su totalidad, pero el hecho de mostrar partes, pues deja claro qué significó todo este proceso, ¿verdad? Que entonces para eso, pues sí es importante documentar algunos procesos de organización y lucha. Y bueno, pues deja claro, muestra esos problemas que se tienen, pero también esa resistencia que existe, porque en cada lugar que fuimos caminando y recorriendo diferentes partes del país, mayoritariamente comunidades indígenas, pues las mismas comunidades cuentan sus problemas que tienen y a la vez cuentan también la manera como están resistiendo, ¿verdad? La organización que tienen por años, pues que no es de ahorita, sino que han tenido una lucha, una resistencia, por sobre todo en ese fortalecimiento autonómico de las comunidades y también la manera como se están defendiendo para que no les sigan destruyendo sus territorios, ¿verdad? Entonces, y ante eso, pues también la participación de las mujeres han estado presentes. Tal vez en este documental no están todas las mujeres, que fueron bastantes también, que en ese caminar que fuimos dando, fuimos descubriendo que había mucha participación de compañeras y compañeros. Entonces, pues eso nos deja claro que la lucha de los pueblos por la defensa del territorio, también han venido participando mujeres, ¿verdad? Y en este caminar de la vocera, pues no fue solamente la vocera, ¿verdad? Sino que fue un consejo indígena de gobierno y que la idea era que participaran de manera igual
hombres y mujeres, concejales y concejalas, como una muestra de que la lucha que se está dando, se tiene que dar para reconstruir ese México desde abajo, tiene que ser una lucha conjunta, ¿verdad? Y que si no participa la mujer, pues no es una lucha completa, ¿verdad? Por eso la importancia de ser una vocera la que llevaría, pues, que es la que se tendría que registrar y de esa manera mostrar que la importancia de la participación de la mujer en este proceso de organizativo, de mostrar que hay otras formas de, no es a través de los partidos, no es a través de ya un sistema diseñado, sino que se tiene que crear algo nuevo para ir reconstituyendo estos pueblos, estos barrios, y era una invitación, pues, que se hacía. Entonces, pues era ese, eran dos objetivos, pues uno, visibilizar los problemas que se tienen, contados desde los mismos pueblos, y pues para eso iba la prensa, y bueno, también nos acompañaron aquí los compañeros que hicieron este documental, y la otra es la invitación a crear esa organización para poder crear un mundo donde quepan muchos mundos, dicen nuestros compas zapatistas, ¿verdad? Crear una nueva forma de tomar decisiones y que no sea la que se tiene, ¿verdad? Entonces, queda ahí plasmado, eran los objetivos, recoge el documental, esto lo que se plantea el CNI en este caminar, y la importancia, pues, de la participación de las mujeres. Y lo deja claro cuando recorrimos los caracoles, de que la mayoría de, o sea, más bien ahí fueron las mujeres las que organizaron ese recorrido que se dio por todos. Entonces, eso da fuerza porque es al inicio, y también nos da fuerza a nosotras como mujeres que caminamos en este proceso, a las concejalas, ¿va? Entonces, pues yo creo que hasta ahí mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Marichuy. Yo quiero recordar que el día de hoy, hace 20 años, llegó a la Ciudad de México la Marcha del Color de la Tierra, y que en ese momento estaba la comandante Esther, que habló en el Congreso del Estado, pero también estaba María de Jesús Izquierdo, que habló por parte del Congreso Nacional Indígena. Entonces, el caminar de la vocera empieza desde antes, ¿no? Y el reconocimiento es justamente a ese papel. Luciana Kaplan, ¿en qué radica, pues, la importancia de documentar estos procesos? Marichuy nos dice, pues, porque mucha gente no estuvo, aunque yo creo que este proceso interpeló a gran parte de la sociedad mexicana, y que ahí vemos también cómo, pues, los que ayudamos a juntar firmas, éramos, pues, digamos, hay una gran variedad de personas que nos involucramos en esta gesta histórica, ¿no? ¿Tú qué sientes, Luciana? ¿En qué radica la necesidad de hacer este tipo de cine? Yo creo que como documentalista siempre es muy importante pensar, pues, en los procesos históricos, ¿no? Uno siempre trata de pensar, como dice Patricio Guzmán, un pueblo que no tiene documentales es como si no tuviera un álbum familiar, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer, pues, los documentalistas es captar estos procesos históricos, y creo que cuando decidimos hacer esta película era porque estábamos ante un posible proceso histórico que era único. O sea, por primera vez una mujer indígena se iba a lanzar como candidata, y era una cosa única, que pasara lo que pasara, sentíamos que era muy importante visibilizarlo, ¿no? Así como se filmó el levantamiento zapatista, el movimiento sandinista, se puede ver lo mismo con la batalla de Chile, que hizo Patricio Guzmán también,
la Guerra Civil Española, o sea, para mí está como a ese nivel, ¿no? Son procesos históricos que están sucediendo y que como documentalistas creo que es muy importante estar cerca de ellos y visibilizarlos de una manera más íntima, más profunda, no como lo ven los medios masivos de comunicación, que es una cosa como más instantánea, no como más superficial, sino no solo captarlos, sino también como reflexionar alrededor de ellos, ¿no? Y creo que es un poco lo que pasó en ese caminar que fuimos acompañándolos y tratando también pues, de entender, ¿no?, su visión, ir recorriendo todo el país, escuchando a la gente, así como ellos lo estaban escuchando, nosotros íbamos detrás de ellos. Y era muy importante no solo ver lo que iba pasando, ¿no?, cómo la gente pues, iba entusiasmando, iba entendiendo, iba reflexionando con ellos, pero también pues, que vivimos en un país con una cantidad de problemáticas y de rabias, ¿no?, que son pues, muy potentes, porque lo que te está diciendo es que no solo está esa rabia, ¿no?, esa digna rabia, como dicen los zapatistas, sino que también hay muchos procesos de organización, muchos procesos de mujeres, de colectivos, ¿no?, de gente que está dispuesta a hacer grandes cambios y pues grandes sacrificios y de levantar la voz, y que eso era muy importante mostrarlo, ¿no? Para mí fue muy impresionante y creo que me marcó, ¿no?, de manera muy importante ver lo que estaba pasando en el país y cómo no importaba en qué comunidad estuviéramos, en el norte, en el centro, en el sur, había, como digo, este enorme descontento, pero también este principio y esta semilla de la organización, ¿no?, y de gente muy valiosa, que estaba dispuesta pues a reflexionar y a luchar, ¿no?, y que fue un poco lo que fueron viendo ellos también, ¿no? Entonces fue un proceso de conocimiento y de escucha que tiene que ver mucho con las comunidades indígenas, esta manera de escucharse, de no decir nosotros tenemos la razón, sino queremos aprender y cómo vamos a hacer para pues ir recuperando esta organización colectiva y cómo vamos a luchar desde abajo y hacer algo diferente de lo que están haciendo los partidos políticos, ¿no? Porque esa no es la manera. Y para nosotros fue como muy inspirador escuchar eso. O sea, creo que todos estamos un poco en crisis con las crisis políticas que tenemos y para nosotros ellos son pues, una esperanza. Entonces, mientras íbamos documentando, uno va aprendiendo, va creciendo, se va preguntando cosas y eso queda para la posteridad, ¿no? Como dice Marichuy, no es una cosa solamente para ahora, sino nuestros hijos, nietos, también van a entender cosas al ver esas imágenes, así como nosotros vemos esas imágenes históricas y entendemos cosas que no entendíamos, ¿no? Y como digo, de una manera pues más sensible, más profunda, realmente tener el tiempo de sentarse a escuchar y no solamente llegar con una cámara y ponérsela a la gente enfrente, irse a otro lugar, sino siempre con esa capacidad de tratar de entender, ¿no? Y de hacer y de tener una mirada más global y más compleja de lo que realmente pues está sucediendo. Y en el caso de las mujeres me parece que es muy interesante porque hay esta visión, ¿no? Lo que es una realidad es que la mayoría de la gente en este país no conoce lo que pasa pues en el país y las comunidades indígenas, y que hay tantas mujeres que están participando activamente, que tienen voz, que se están organizando, y que Marichuy fue, creo, una inspiración pues enorme en eso, ¿no? O sea, por donde iba pasando, tú veías la cara de las mujeres como decían, ah, bueno, o sea, yo también pues puedo participar, puedo ser parte, ya no va a ser nada más mi hermano, mi esposo, mi hijo, sino que yo voy a empezar a hablar, yo también me voy a organizar. Entonces iban dejando, ¿no?, ese camino como de conciencia, que creo que pues que hasta el día de hoy como que se siguen generando, ¿no?, estos colectivos, estas organizaciones dentro de las comunidades, y que también llegó a las ciudades, porque finalmente el hecho de estar en la UNAM, de todas estas redes que se tejieron, ¿no?, o sea, también pues en las ciudades, ¿no?, que es un llamado de ellos hacia nosotras, es decir, hay que organizarse, hay que levantar la voz, hay que ver un mundo que es diferente, una manera como de organizarse, que
es diferente y no necesariamente tenemos que estar todos cuadrados a la idea de un partido político, de un Estado, ¿no? Entonces uno empieza a hacerse unas preguntas pues muy profundas, ¿no? Que no se había hecho antes. Y como te digo, espero, ¿no?, que eso quede plasmado en el documental y que sea una herramienta pues de reflexión, ¿no? Para todos, pero especialmente para las mujeres, ¿no? Como ella muy bien decía, que está en el documental, que la gente le decía que era, o sea, que las había pues inspirado, ¿no? Que ahora se sentían con fuerza para poder hacer cosas que pensaban que no podían hacer. Entonces, creo que su inspiración fue inspiración para nosotros y esperamos que sea inspiración para muchos otros, ¿no? Buenísimo, Luciana, muchas gracias. Has dicho una imagen muy bonita, un álbum de familia, ¿no? Y un álbum de familia, pues, en un país donde a lo mejor no conocemos a nuestros propios hermanos y hermanas, ¿no? No sabemos de ellos. Entonces, retratar y completar ese álbum de familia es algo tremendamente importante, ¿no? Has hablado también de la escucha y de la esperanza, y yo creo que sí, que eso se retrata en el documental, y aprovecho para anunciar que sí lo vean, que lo vayan, acabando esta transmisión, vayan a ver el documental de La Vocera. Y en ese sentido, de un álbum de familia y de la importancia de retratar estos otros mundos, estas otras naciones, que de alguna manera el Estado oblitera y homogeniza. Rocío Moreno, tú dinos, ¿qué importancia tiene un documental tan potente como La Vocera? Bueno, buenas noches a todas. Creo que este documental tuve la oportunidad de verlo en Guadalajara, porque ahí lo proyectaron, y a mí me movió mucho cuando lo estaba viendo, a pesar de que era, bueno, relativamente pues reciente, ¿verdad?, lo que se había caminado en ese momento, y me llamó mucho la atención que la gente que habló, que opinó al final de que vio la película, el documental, decían, ellos se preguntaban que qué seguía, ¿no? Y yo decía, híjoles, esto está vivo, pues no me pareció como muy importante que ahora se siga como moviendo, ¿verdad? Este documental que definitivamente es un video pues que refleja y va a ir resguardar un proceso histórico que está ahí documentado definitivamente, pero también creo que aún puede o debe de decir mucho, mucho a la sociedad mexicana actual, y eso fue como muy fuerte para mí escuchar eso de parte de la gente que lo estaba viendo, ¿no? Yo creo que es un documental que refleja un proceso histórico, nos está exagerando, lo que se hizo fue mostrar un proceso donde caminaba otro México, un México profundo, que nosotros hemos como insistido mucho en esto, ¿no? En un momento terrible para nuestro país, lleno de violencia, de desaparecidos, de mucha impunidad, entonces surge todo este recorrido, y creo que nos muestra, ¿verdad?, que a pesar de la crisis tan profunda en la que habitamos y vivimos, pues hay un montón de gentes, de comunidades, de pueblos que están dispuestos, ¿verdad?, a recorrer el país, dispuestos a hacer otras formas de hacer política, que eso fue lo que pasó pues con la consolidación de este Consejo Indígena de Gobierno, donde en el documental se refleja, ¿verdad?, cómo son los consensos de estas comunidades, de estos pueblos, y entonces uno comienza a cuestionarse, ¿verdad?, cómo la gente de este país, de los pueblos originarios,
tiene la energía y la fuerza para poder organizarse en una movilización nacional que fue cuando se consolidó pues este Consejo Indígena de Gobierno y que además ahí también se refleja cómo se da este consenso, ¿no? De nombrar a la compañera María de Jesús Patricio, Marichuy, donde pues era muy importante, ¿no? Que apareciera una mujer de un pueblo originario y que además representaba la esencia, ¿no? De que era una mujer que iba a recorrer un país machista, racista, y entonces el rostro de este Consejo Indígena de Gobierno pues era justo, ¿verdad? Lo que iba pues a caminar y enfrentar como a este México, ¿no? Que también existe ese México racista, clasista, que pues olvida o por lo menos niega el caminar de los pueblos originarios. Y creo que eso es muy importante, pues, ¿no? Que quede ahí documentado, que ahí está otra forma de hacer política, que ahí está otro México. Que vive y camina y que también hay otra visión de ver y habitar el mundo, el territorio y también creo que es importante pues insistir y creo que eso lo proyecta este documental, perdón, pues de que sigue, ¿no? Que el proceso organizativo todavía falta muchísimo por caminar y creo que por eso tiene más importancia en este momento el documental, ¿no? De que se den la oportunidad de ver qué fue lo que pasó en este proceso histórico, cómo se nombró a la compañera María de Jesús Patricio en un proceso totalmente consensado pues entre cientos de asambleas en distintas partes del país y que ahí pues está documentado, ¿verdad? Es algo increíble. Yo pienso en los procesos históricos anteriores, ¿no? En la Revolución Mexicana o en otros momentos y creo que pues no logramos tenerlo así, ¿no? En una imagen, en un video. Entonces yo creo que es importante que los que tengan pues la oportunidad de estar ahí observándolo para que pues pueda por lo menos generarles la duda, la pregunta, ¿verdad? De qué es lo que se está haciendo, porque bueno, como lo mencionó Marichuy, fue un momento para hacer visible a los pueblos originarios de México, pero pues esto sigue más allá de ese proceso electoral. Muchísimas gracias, Rocío Moreno. Se ve tu mirada de historiadora también ahí y cómo tenemos que, pues eso, dar cuenta de este otro México, dices, y otra política. Y eso me da pie, pues justamente para engarzar con Mariana Mora, que es autora de un libro que a mí me parece fundamental, que justamente también trabaja sobre estas otras formas de entender lo político y de autoorganizarse y de comprendernos como comunidad. Y también creo que esas son las tensiones que nos refleja este video cuando lo vemos. Hay otra manera de organizarnos. Entonces, Mariana, tú que has trabajado esto como la política kushlejal, ¿qué sentiste cuando viste este documental, cuando se ve también ahí como esto que tú has estado trabajando reflejado y actualizado ahí como historia viva? Gracias, Margarita. Es un gusto estar aquí con todas ustedes. Pues mira, yo primero, y retomando lo que estaba diciendo Rocío, lo que estaba diciendo Marichuy y Luciana, me parece que el documental refleja la capacidad que tiene, ¿no? El CNI, el Consejo Indígena de Gobierno, los zapatistas, de irrumpir
y sacudir momentos coyunturales históricos y jalarlos hacia otro lado, ¿no? Y no hay un momento más difícil para interrumpir un momento histórico que son las elecciones presidenciales, ¿no? Ahí es donde los partidos políticos llevan la batuta, donde la agenda la colocan ellos, donde ellos marcan las pautas, ¿no? Y en ese momento tan difícil decide el CNI, deciden las y los concejales decir, no, vamos a redireccionar y vamos a hacer otra cosa, ¿no? Y ahí yo pienso, por ejemplo, en las palabras de Lupita, que es una concejala de Acteal, de Chiapas, Tzotzil, en una entrevista que le hacen en este proyecto audiovisual bellísimo de Flores en el Desierto, le preguntan por qué esta coyuntura, y lo que ella dice, bueno, es que no sé si se trataba o no de ganar la presidencia, pero lo que sí se trataba era de colocar los sufrimientos y el sentir de todas las personas mexicanas, todo lo que no escuchan los partidos políticos, y modificar la agenda pública, y modificar el debate público. Entonces me hace que si eso lo vemos como un objetivo, ¿no? Del recorrido tan extenso y tan meticuloso que hizo Marichuy y las y los demás integrantes del CIG, yo veo que lo que hace el documental es un retrato de esa gran capacidad de tejer palabras, de tejer acciones, como parte de la construcción de un discurso político desde abajo, que está imbricado con la acción política colectiva. Y yo veo que hay algo que en realidad lo que nos están invitando, nos están dejando una talacha bastante grande a través de ese recorrido, porque al escuchar el trabajo de Marichuy y las demás concejalas y concejales, lo que hacen es tejer y hablar, es que unir diferentes tipos de violencias, ¿no? Entonces, que no se trata que, por un lado, hay movimientos sociales que luchan contra las políticas extractivistas y los megaproyectos, y después está el movimiento de víctimas que lucha contra feminicidios, contra la desaparición forzada, sino que eso es una guerra contra la vida, ¿no? Que la extracción de la fuerza vital de los cuerpos y de comunidades también es la extracción de la fuerza vital de territorios, de la naturaleza, del medio ambiente. Y por lo tanto nos están invitando, y creo que eso es lo que a lo que apunta y a lo que nos está invitando el documental, nos están invitando entonces a repensar nuestra acción política como colectivos, como redes de personas, y como ya se ha dicho, y desde otra forma de ejercer el quehacer político y la política. Fantástico, Mariana, porque además efectivamente el documental sigue vivo, porque el proceso que lo sostiene y el cual retrata está ahí, ¿no? Y está apenas empezando a caminar, así como el mismo documental. Los invitamos también a seguir las redes sociales de la película, que es La Vocera Film, porque ahí se van a dar las rutas en las que se va a llevar este documental a las comunidades y se va a propiciar esta autorreflexión también, porque yo he estado viendo en las redes sociales a las personas que ya vieron el documental y que, bueno, las que, como decía Marichuy, no conocían el proceso, se ven muy conmovidas y muy interesadas, pero a las que sí participaron en el proceso también, porque es como rememorar y decir, esto aún está vivo, está presente, ¿qué sigue? ¿Qué tenemos que seguir haciendo, no? Yo quería preguntarles, después de esta primera ronda, sobre las tensiones que encontramos al ver el documental. Son tensiones que ya han ido apareciendo, que ustedes ya han ido diciendo. Por ejemplo, yo quisiera posicionar, bueno, la vocera habla de la vocera de Marichuy, y sin embargo, al hacerlo, ese personaje resulta que es colectivo, que entonces tiene que retratar el proceso de las comunidades, tiene que tratar esta manera de caminar. Ya Marichuy lo ha dicho, pero yo quisiera escuchar de nuevo como esa tensión entre el retratar la historia de ella, que también nos deja ver un poquito más de quién es Marichuy, de su sensibilidad, no solo política, sino humana,
Pero ¿cómo se escapaba esta cuestión del protagonismo? Y le quiero hacer esa pregunta a Luciana y a Marichuy. A ver, Marichuy, tú primero. Sí. Pues sí, era un poco difícil, así como, como que la gente no entendía, pues, así lo que se venía planteando, y siempre se referían a mí, y yo siempre insistía, es que es el consejo, ¿verdad? Es el congreso, y yo siempre, por mí que dijeran los demás, que hablaran, que aparecieran, pues, porque de eso se trataba, pues, de mostrar un trabajo colectivo, una irrupción, como decía Rocío, pues, colectiva, que se acordó, pues, en una asamblea. Entonces, sí era, para mí siempre ese temor de que la asamblea me llamara la atención, oye, macho, ya te estás desviando, ¿verdad? Entonces, así como que yo decía, tengo que estar siempre al pendiente de cuidar, porque yo me debo a una asamblea, ¿verdad? Y no soy yo, es el consejo. Entonces, siempre, hasta en las mismas entrevistas que nos hacían algunos, en las televisoras, siempre se referían como que no les cabía en la cabeza de... Yo creo que hasta nos juzgaban de locos, así como que decían, pues estos están inventando cosas que no, y pues de eso se trataba, ¿verdad? Mostrar que había otros caminos posibles y que si no estaban, nos tocaba construirlos. Y esta era una manera, pues, de hacerlo. Entonces, por más que decía, es que aquí está el equipo, pregúntenle a quien gusten de los que nos vienen acompañando. Entonces, siempre querían así como... conmigo, que yo les dijera. Entonces, sí era así, pues, ir como, sí, con la idea de que lleva uno una responsabilidad que hay que cumplir en este caminar, pero a la vez también estaba la otra parte, y era importante, pues, los medios, porque era también con la intención de visibilizar, pues, lo que se quería, y pues los medios tenían que hacer también ahí su tarea. Y pues era importante, a veces teníamos que dejar el recorrido 2 días, 3, para poder atender a los medios, que había bastantes a nivel nacional e internacional, ¿verdad? Porque era una novedad, pues, que una mujer indígena quisiera ocupar la presidencia, pues, ¿verdad? Entonces, y entonces era como un poquito mostrar, que sí andábamos en este tiempo, electoral, pero que no buscábamos llegar, pues. Entonces, ¿cómo? A ver, pero entonces, ¿por qué se lanzan y por qué están usando las mismas herramientas? Pues es que irrumpimos y usamos las mismas herramientas para mostrar que hay otras formas posibles de poder organizar desde abajo, pues organizarnos desde abajo y pues ese caminar, de eso se trataba, de recoger la problemática, pero también ir tejiendo, ¿verdad? Ir tejiendo, ir hilando esas otras comunidades, quizás algunas que no han sido parte del CNI, ¿verdad? Esa era nuestra prioridad también, de ir y caminar y recoger esas voces que están todavía olvidadas, abandonadas, y era importante porque nos decían, es que tú eres la primera que vienes, pues, ¿verdad? Los otros sabemos y algunos tal vez se presentan cada 3 o cada 6 años y ya no vienen. Y les decimos, pues es que nosotros no venimos ni a traerles nada, porque luego la costumbre de la gente de que esperaban una cachucha, una playera, una despensa, no sé, todo lo que les dan. Y pues les decíamos, nosotros no traemos nada, ¿verdad? Nosotros venimos a escucharles y queremos saber sus problemas y queremos invitarles a que tenemos que organizarnos. Entonces, pues era algo diferente, y sí, en el caminar yo pienso que hasta hoy, y quién sabe si hasta hoy no quede claro, pues, la intención de por qué, pues, tal vez algunos sí ya están entendiendo
el por qué el CNI junto con nuestros hermanos zapatistas decidieron lanzar esta propuesta, y era el sacudir otra vez y mostrar que la situación de los pueblos estaba peor, ¿verdad? Peor que hacía 20 años cuando nace el CNI. De eso se trataba, pues, de y escuchar esos otros dolores que por donde íbamos caminando, pues iban, pues íbamos escuchando, y cada vez yo me quedaba más asombrada. Entonces, para mí eso era importante, pues, y sí hubo así momentos de que, híjole, ¿qué hacemos, verdad? Porque las comunidades querían que estuviera yo, pues, y a veces pues yo no podía porque tenía que atender los medios, y decía, bueno, es que ahí está el consejo, van a seguir las concejalas, ellas llevan la palabra, pero siempre no, es que queremos ver a Marichuy, ¿no? Entonces sí era así como, fue pesado, sí hubo mucha tensión. Yo decía ayer en un conversatorio que tuvimos, es que pues fue algo que fuimos aprendiendo sobre la marcha, ¿verdad? Nadie estábamos así como sabidos, y nos rebasó este proceso, ¿verdad? Nos rebasó, y todos anduvimos así en un momento o sea, todas las comisiones que teníamos de pronto se vieron rebasadas. Entonces sí era así como estar pensando en las comunidades, estar pensando en los medios y estar pensando en que sí se cumplieran los objetivos que nos planteó la asamblea, ¿verdad? Pues hasta ahí les dejo. Muchas gracias, Marichuy. Muchas gracias. Has planteado algo muy importante, es lo más parecido a hackear la política, ¿no? Y ver también, mostrar las miserias de la política institucional, ¿no? Esto que nos cuentas de que la gente se acostumbra a que les lleven algo los políticos, ¿no? Y cuando la respuesta era ser como un espejo de ellos y decir lo que necesitamos es organizarnos. Es muy, muy fuerte esa tensión que relatas. Y Luciana, tú dime, ¿qué sentías cuando Marichuy era muchas comunidades, muchas voces, muchas mujeres? ¿Qué pasaba ahí? También quiero decir que las mujeres no solo estaban ahí en el proceso que tú estabas retratando, sino también detrás de las cámaras. O sea que ustedes son básicamente un equipo de mujeres. Quiero pensar que Luciana, Carolina Coppel y también Valentina Leduc, ¿no?, la editora, pues están atrás de esto que estamos viendo, de este documental tan fantástico. Y eso también nos inspira, Luciana. Sí, aunque también debo decir que también había hombres. Yo en general viajábamos, el fotógrafo, el sonidista y el productor eran hombres, ¿no? Entonces había un poco, pues estas dos fuerzas, ¿no? Sí. De hecho, sí había veces que llegábamos a las comunidades, sobre todo cuando no íbamos con Marichuy, sino que íbamos pues a otras comunidades, justamente porque no solamente se trataba sobre Marichuy, y ese era como pues el gran reto, ¿no? Y que les costaba trabajo ver que con quien tenían que hablar era conmigo, ¿no? Sobre todo los hombres, siempre volteaban a ver al fotógrafo, al productor, hasta que tenían que darse cuenta que, pues no, que tenían que voltear la cabeza, y con la que tenían que hablar era conmigo, ¿no? Pero o sea, pequeño movimiento de cabeza les costaba muchísimo decir, ok, ella es la que nos va a decir qué es lo que quieren hacer, ¿no? Entonces había también toda esta tensión dentro del mismo documental, de decir, esto lo está haciendo una mujer, y a algunos les costaba como más trabajo que a otros, ¿no? Y en ese sentido sí fue todo un reto, porque en general en el documental, pues el hilo conductor siempre hay como pues un personaje o dos personajes, son los que llevan un poco pues la narración de la película y la estructura dramática, y a quienes les pasan las cosas que uno de alguna manera pues va estructurando una historia, pues a través de los personajes, ¿no? Y aquí era pues un caso bastante particular, porque si bien era Marichuy y era como seguir esta como carretera principal en la cual ellos iban caminando y en la campaña,
era importante ver que era una acción colectiva y que no solo se trataba de ella. Entonces había que equilibrar, sobre todo en el proceso de edición, de decir cómo mostramos que sí es Marichuy, que es importante saber quién es, que no es solamente la vocera, sino es, también es una médica tradicional, ¿no? Para que la gente de alguna manera tuviera este acercamiento pues emocional, que era muy importante, ¿no? No es solo el colectivo, ¿no? O sea, también está esta mujer que tiene esta misión y eso es lo que va a hacer que la película vaya hacia adelante. Entonces, pues sí, desde un principio decidí, o sea, además de todo este recorrido, pues es necesario ir a las comunidades y ver de manera como más cercana y más íntima de lo que está hablando ella, ¿no? Porque una cosa es el discurso, pero ¿cómo hace sentir ese discurso? Entonces había que entrar a las comunidades que también estaban relacionadas con el Congreso Nacional Indígena y mostrar lo que estaba pasando ahí, de qué estamos hablando cuando hablamos de despojo. Bueno, pues entonces hay que ver a los yaquis, a los wixárikas, a los mayas, cómo se están defendiendo, cómo se están organizando de manera pues más visual, ¿no? O sea, no que se nombre, sino que se vea y que se sienta, ¿no? Hay que ver que es una cosa también que está impactando pues en sus vidas personales, ¿no? Como pasa con Carmen en el pueblo yaqui, que su marido pues está en la cárcel, es un preso político, Yamili en Yucatán, que está luchando desde lo más pequeño, desde seguir con la milpa, estar en contra de los proyectos, de los megaproyectos, o sea, lo mismo con los wixárikas, que si bien es más una lucha colectiva, pues también hay como ciertos personajes. Entonces era como, pues equilibrar, ¿no?, todo este camino que ellos están organizando y cómo va Marichuy a la cabeza y nos conectamos emocionalmente con ella, pero también tenemos que abrir esas brechas para mostrar que no es solo sobre ella y que estamos hablando de que es una lucha pues, en todo el país, ¿no? Entonces, pues por eso estuvimos tanto tiempo en el proceso pues, de edición, porque era muy difícil, ¿no? O sea, de repente como que se nos cargaba demasiado hacia un lado, después hay gente que veía el corte y decía, no, es que necesitamos saber más de Marichuy, porque queremos saber, que creo que es lo que le pasaba también a las comunidades, ¿no? Y pues, a mucha gente que generaba pues mucha curiosidad, o sea, querían saber quién era ella, entonces teníamos que poner más material sobre Marichuy, entonces así fuimos un poco balanceando, decir, sí, es sobre Marichuy, pero también es sobre el Congreso Nacional Indígena y también es sobre las luchas que están sucediendo pues en todo el país, que es de lo que está hablando ella, ¿no? Ella habla de esto, entonces tratamos de mostrar de una manera, como digo, pues más cercana, más personal y más emotiva para poder conectar con el público y que sientan lo que están sintiendo ellos, ¿no? Entonces sí fue una tarea pues de equilibrista, ¿no? Un poco de encontrar la manera de contar todas estas cosas entre lo público y lo privado, entre el personaje y el colectivo, ¿no? Y creo que fue pues un experimento muy difícil, pero también pues muy enriquecedor para todos, donde aprendimos desde cuestiones como de lenguaje hasta de cómo se retrata el colectivo, cómo se retrata el individuo dentro del colectivo, ¿no? Entonces, pues siempre son enseñanzas, ¿no?, que nos deja el hacer películas. Qué bonito, qué bonito. Yo creo que es un ejercicio muy bien logrado, Luciana. Y que pues ahí no solo la enseñanza de hacer películas, sino de transformarse al hacerlas, ¿no? Y de poder retratar este proceso que es tan, tan importante, tan colectivo, sin dejar de ver a las mujeres de carne y hueso, maravillosas que están en ello, ¿no? Como Marichuy. Se nos está acabando el tiempo y seguramente tenemos una audiencia con preguntas. Yo solo quisiera cerrar esto pensando que la película también retrata el gran racismo
de la sociedad mexicana y de las instituciones mexicanas. Vivimos en una cultura racista, no solo misógina, sino también racista. Pero al mismo tiempo, el documental devela la riqueza política y humana de los pueblos y de las naciones originarias, de sus mujeres y de sus hombres, de los pueblos. Entonces, nos deja la interrogante de que hay mucho por hacer, ¿no? Un poco, y recuperando a Yamili Chan, que ya nombramos acá, cuando ella nos dice lo que nos hace caminar en la vida son las preguntas y no las respuestas, ¿no? Entonces, quedémonos con esa pregunta que yo les quiero hacer a cada una de ustedes para cerrar. ¿Qué sigue? Este proceso nos enfrenta a ¿qué sigue? ¿Qué sigue para cada una de nosotras desde sus lugares, para cada una de ustedes? Rocío Moreno. Sí, muchas gracias. Yo quería solamente decir algo rapidísimo de lo que estaban hablando, porque creo que nunca se lo he dicho a Marichuy, pero yo en todo este proceso, ¿no?, que fue el caminar del Consejo Indígena de Gobierno, y bueno, Marichuy tiene años trabajando en la región, ¿no?, en su comunidad, en el Congreso Nacional Indígena. Entonces, pues nos ha regalado un montón de años de trabajo, pero ese recorrido, yo la veía, yo soy madre también, y yo decía, híjole, nos está dando un año de su vida completitos, ¿no? Porque ahí se fundía Marichuy, pues yo nunca la escuché hablar de su comunidad de Tuxpan, porque era la voz del Consejo Indígena de Gobierno, ¿verdad? Entonces creo que esto de ser pues una persona, ¿verdad?, pero al mismo tiempo un colectivo, pues es una tarea difícil que no cualquiera tenemos la capacidad, ¿no?, de poder entenderlo y hacerlo, pues porque no nomás era entenderlo, sino que ella lo llevó a la vía de los hechos, pues, y nada más quería recalcar eso, pues, de que cuando vean este documental, vean también todo eso, ¿no?, que cómo nuestra vocera representa eso, la colectividad, estas múltiples historias y resistencias de en México. Y yo creo que lo que sigue es justamente seguir organizándonos. El centro de esta propuesta del Consejo Indígena de Gobierno es tejernos, llamar a la organización. Creemos que hay una guerra en contra de la vida, en contra de la humanidad, ¿no? Y que ahí nos corresponde pues irnos articulando y organizando con todos las personas, ¿verdad? Ya más allá de nuestros pueblos, más allá de lo rural, sino en todos los espacios que conforma este país, y que creemos que hay mucha más gente, ¿no?, que está dispuesta también a recuperar la vida. Porque no la han arrebatado o está secuestrada, pues, ¿no?, por la violencia, por la miseria que habita, ¿no?, este estado, narcoestado que nos intenta gobernar, que más bien parece que nos violenta, ¿verdad?, día a día. Entonces, creo que eso es lo que sigue, ¿verdad?, seguir con esta organización, lograr construir un colectivo más amplio, ¿no?, en uno donde podamos, pues, creo yo, colocar la vida en el centro de todo. Muchas gracias, Rocío. No sé si le damos paso a algunas de las preguntas, Yareni, no sé si tenemos muchas preguntas o pocas. Para ir cerrando, me gustaría también escuchar esta
esta pregunta de parte de las demás ponentes. Sí, pues miren, les comento algunas de las preguntas que nos han llegado, sí tenemos bastantes. Por principio, les digo que nos están viendo de lugares como Argentina, Ecuador, La Paz, San Cristóbal de las Casas, Ciudad de México, Querétaro y Michoacán. Y pues tenemos algunas, son bastantes, si quieres digo unas tres y ya las van respondiendo. Por ejemplo, Alejandro Luna dice, ¿qué sigue para el CNI en la política nacional? ¿Habrá un nuevo candidato en las próximas elecciones? Jacqueline, por ejemplo, pregunta, además de los dos objetivos principales, ¿por qué el CNI consideró la posibilidad de lanzar a su vocera como candidata a la presidencia del Estado? Y por último, Jab de Luz le pregunta en específico a Marichuy y a Luciana, ¿qué es lo más grande que se opuso en su desarrollo para cada una desde su función, que no contemplaban y que no está en el documental y solo ustedes lo vivieron? Muy bien, bueno, algunas de esas preguntitas ya se empezaron a contestar, pero si Marichuy, no sé si quieras combinar esto con la pregunta de qué sigue, pues te preguntan si el CNI te va a volver a lanzar de vocera, Marichuy, o qué es lo que sigue. Abre tu micrófono, Marichuy. Pues lo que sigue es lo que ya comentaba Rocío, ¿verdad? La organización, porque esto que se plasmó en este proceso 2018, que fue participar en esto, fue una estrategia, pues no tanto de que el CNI ahora cree tener alguien allá o que tenía su candidato, no. Fue claro que iba a haber una irrupción en este proceso electoral para visibilizar los problemas de los pueblos, porque ya nada más estaba planteando lo bonito, lo folclórico, y pues resulta que en los territorios había despojo y había muertos porque estaban resistiendo o se resistían para que no les acabaran su territorio, no les acabaran su agua, sus bosques, sus formas propias de organizarse. Entonces, por eso se decide, pues, porque pues siempre en las asambleas sacamos una declaración, un pronunciamiento de lo que está pasando, pero se ocupaba algo más, ¿verdad? Se ocupaba algo más y entonces se decide, pues, a propuesta de nuestros hermanos zapatistas y que se consensa en el CNI de participar en este proceso electoral para visibilizar esos problemas que se tenían en las comunidades. Entonces, por eso se da esa participación y se dice, vamos a participar con un Consejo Indígena de Gobierno. Pero como el Consejo Indígena de Gobierno eran varios y varias, no podían todos registrarse, entonces tenía que ser una persona y por eso se decide que sea elegir una vocera con el fin también de visibilizar la importancia de la participación de la mujer en este nuevo proceso, ¿no? En esta nueva forma organizativa, pues que se viene construyendo, ¿va? Porque no es algo que de momento se ocurre, sino que es algo que ya existe en las comunidades, son formas de participación comunitarias en las asambleas comunales, participan ahí todos los, a veces hay asambleas de 2,000 gentes, entonces la intención era de visibilizar esa forma, pues, y por eso se decidió participar, no es que ahora ya cada periodo electoral va a haber alguien, yo no lo puedo decir ni decidir, tiene que ser una asamblea, ¿verdad? Entonces, pues lo que sigue es la construcción, esa misma de seguir articulando las diferentes luchas que se tienen y que van, y que ponen, pues, la vida, como decía Rocío, ¿verdad? Y que vamos a luchar contra todo eso que da muerte, ¿verdad? Entonces, es lo que sigue.
seguir articulando más comunidades, más organizaciones, más todos los que tenemos una lucha, pues, y desean nuestros hermanos zapatistas, sí, cada quien a sus modos, a sus tiempos y a sus formas, ¿verdad? Entonces, eso se considera en esto de lo que sigue, pues, ¿verdad? De seguir caminando, pero sí respetando los trabajos o los modos que tienen cada quien, ¿verdad? Buenísimo, Marichuy. Eso es lo que sigue. ¿Y qué sigue para nosotras, Mariana Mora y Luciana Kaplan? ¿Cómo vamos a seguir acompañando, empatizando, formando parte de este caminar, preguntándonos, Mariana Mora? Pues el documental, y estoy hablando desde una mujer que vive en la Ciudad de México, que demuestra dos caras del racismo, ¿no? Los racismos individuales que se ven con los... En las entrevistas que le hacen a Marichuy, y los racismos estructurales y de Estado, que son los megaproyectos, ¿no? Entonces, si tú me fueras a preguntar qué sigue, como una mujer mestiza de la ciudad comprometida con los pueblos indígenas y con las luchas de los afromexicanos, entonces yo diría que es reconocer que algo como el Tren Maya es un proyecto de un racismo de Estado, ¿no? Colonialista en su trasfondo, y entonces yo tengo que tener el compromiso de luchar contra un proyecto de un racismo de Estado, al mismo tiempo de una denuncia contra racismos que se dan a través de acciones individuales, ¿no? Y por otro lado, yo creo que lo que las acciones, como bien dijo Luciana, no tanto, no es un enunciado verbal, pero es a través de lo que demuestran las imágenes del documental, es otra manera de construir el poder y otra forma de ser líder o de construir un liderazgo en colectivo, ¿no? Entonces, ¿cómo? Y creo que los tiempos de la pandemia nos están obligando, ¿cómo pensamos, ¿no? Y creo que ahí es algo que yo he aprendido mucho de ti, Marichuy, y de las demás concejales, ¿cómo pensamos en un poder colectivo donde el cuidado está en el centro, donde el sostén y la posibilidad de sostener la vida está en el centro? No las pugnas de poder, no la grilla, sino eso de sostener la vida, que si en algo es prioritario en estos tiempos de pandemia es eso. Entonces, lo que sigue yo creo que es seguir entendiendo y ejerciendo esa otra forma de un poder desde abajo en colectivo y en clave femenina. Y creo que eso es fundamental. Marichuy siempre habla de cómo convertir los dolores y las rabias en organización, pero también de cómo poner la vida en el centro y sanar las heridas, ¿no? Eso es algo que también hemos aprendido y que tiene que reflejarse en nuestro accionar político. Luciana, ¿quieres decir algo de esto, de qué sigue, y quizá también contestar alguna de las preguntas que te hacían específicamente? Pues yo creo que el cine es una herramienta de lucha y de reflexión, sobre todo en el cine documental. Entonces creo que hay que seguir pues reflexionando y haciéndonos preguntas, y esas preguntas pues ponerlas en la pantalla, ¿no? Creo que hay que seguir haciendo pues películas donde se muestren estas y otras realidades, ¿no? Sobre las mujeres, sobre el racismo, sobre lo que está pasando en este país, que para muchos pues no es visible. Entonces creo que yo me siento pues con esa tarea, es una herramienta desde donde yo sé hacer las cosas para... pues donde espero que se pueda generar una reflexión y por lo tanto también pues un cambio, ¿no? Y sobre todo un cambio en las conciencias, eso es lo que espero. Y en cuanto de lo que preguntaban de qué vivimos que no quedó de la película, hay una cantidad, o sea, de material maravilloso que ya no ocupa la película, ¿no? Hay un montón de historias que se perdieron y que a mí me da pues mucha pena y que me encantaría pues rescatar, ¿no? Hay muchísimos personajes, caminamos con mucha gente, entonces en algún momento pues nos gustaría rescatar esas historias, hacer otras películas, y esperemos que lo podamos en algún momento.
Sí, pues nosotras también esperamos que eso se pueda hacer en un momento cercano, aunque creo que el caminar del CNI, de los hermanos zapatistas, nos ponen retos y retos constantemente, porque ahora, además de lo que dijeron Rocío y Marichuy, pues queda organizar el viaje transatlántico, ¿verdad?, para hacer de todo esto también un tejido internacional. Es de nuevo como una gesta histórica la que nos presentan, ¿no? Y como dice Marichuy, quizá también se ve así como una locura, pero es una propuesta seria, ¿no? Entonces, no sé si quisieras, Marichuy y Rocío, cerrar con algo sobre esta preparación de la comisión mayoritariamente de mujeres que van a ir a los 5 continentes. Justamente a seguir poniendo la vida en el centro y a seguir hermanándose con la lucha de los pueblos. Marichuy. No, pues pues lo que toca el CNI es justamente eso, ¿no? Estar consensando la comisión que acompañará a nuestros hermanos zapatistas, porque pues ellos son los que están coordinando, viendo lo de este viaje, y están haciendo la invitación al CNI, ¿verdad? Y ya lo han dicho que irán mujeres, ¿verdad? Entonces, lo que toca al CNI es justamente eso. La asamblea que tuvimos ahora en Tepoztlán, pues de eso se trataba, ¿verdad?, de no tanto ver quién va, sino quién iría, qué responsabilidad llevaría, ¿verdad? Porque no era un paseo, no es nada más por a ver quién quiere y no. Entonces, ahorita estamos en eso, viendo, preparando que quien vaya, va a llevar el respaldo de todos, ¿verdad? Y todas, y llevaría una responsabilidad grande de representar a los pueblos de México, pues, que a lo menos los que caminan en el CNI, ¿verdad? Entonces, y pues ya se ha dicho que pues iría mayoritariamente mujeres, pues, hablando del CNI, pues, ¿verdad? Entonces, en eso estamos, no se ha dicho quiénes ni cuántas, pero sí que quien vaya va a llevar esa palabra de todos y todas. Gracias, Marichuy. Rocío, no sé si quieres comentar algo de esto, y no sé tampoco, Yareni, si nos da tiempo todavía de tomar alguna otra pregunta. Sí, si quieres que conteste Rocío y luego ya vamos con las últimas preguntas para cerrar. Perfecto. Sí, yo creo que ya lo dijo ahorita Marichuy. A lo mejor nomás agregar que es una, ahora el 1 de enero, pues los compañeros zapatistas, ellos lanzan esta declaratoria por la vida. Creo que eso también, los que tengan la posibilidad, pues, ¿verdad?, de acercarse a estas palabras, a este documento, es fundamental. Creo que este recorrido, como también fue lo del SIC, es pues una invitación, ¿no?, a abrir acá era un diálogo nacional, esperemos que ahora lo que se busque es hacer este diálogo internacional, ¿no?, entre pues estas organizaciones, rebeldías, rabias que habitan todo nuestro planeta, y que creemos pues de que ahí se puede tejer, y que nos corresponde también tejernos de manera organizativa con los otros. Entonces, yo solamente me gustaría como enfatizar de que esta declaratoria por la vida sería una locura, ¿no? Cualquier persona que no tuvieran, ¿no?, como la disposición
de firmarla, porque pues estás firmando por la vida. Entonces creo que es momento de volver a pensar y a cuestionarnos cómo estamos colocando todo, ¿no? En nuestra vida cotidiana, en nuestra vida nacional. Entonces es creo yo, importante en estos momentos tan desalentadores, ¿no? Volver otra vez a esas reflexiones tan necesarias ahorita. Así es, Rocío. Y eso me hace mucho sentido, ¿no? Cuando de repente tenemos las noticias que nos anuncian la reactivación de la economía, y es justamente la reactivación con todos estos megaproyectos, ¿no? Que lo que van a hacer es continuar depredando y destruyendo la vida, ¿no? Entonces sí hay que pensar nuestras prioridades y el sentido de lo que debemos de preservar, sí. Pues terminaremos con algunas de las preguntas. Ustedes me dicen, yo puedo seguir aquí toda la noche si las compañeras quieren. A mí me parece que esta conversación es fundamental y que nuevamente les digo a quienes nos estén escuchando que sigan las redes sociales de La Vocera, La Vocera Film, en Twitter, en todas las redes sociales, porque ahí se van a dar cuenta del caminar de la película. La película no solo es diferente por cómo está hecha y lo que muestra, sino también porque se va a exhibir de una manera distinta, se va a ir a las comunidades a presentarla y se va a convertir, pues eso, en el proceso mismo que está en curso. Sí, Yareni. Sí, pues creo que un poco una de las preguntas recurrentes, pero que ya contestó un poquito Rocío, es justo en cómo pueden ayudar o cómo pueden sumarse a todo esto que está sucediendo y qué sigue, ¿no? Es como que la gente tiene muchas ganas de apoyar, ¿no? Y de continuar como con todo lo que está sucediendo a partir de lo que pasó con Marichuy y con todo el proceso. Entonces, creo que en general esos son como algunos de los comentarios que agradecen bastante. Por ejemplo, tenemos otra pregunta que preguntan en específico cuáles son las diferencias en el proceso de organización entre los pueblos del norte y del sur del país y cómo también esas diferencias unen a este proceso de organización en general. Pues yo no sé aquí, Rocío y Marichuy, si podemos hablar de diferencias organizativas entre los pueblos del norte y del sur. A mí me gustó mucho cuando el CNI evaluó el resultado de la candidatura de Marichuy, que Marichuy decía, pues fuimos como a visitar a toda la familia que no habíamos ido a ver desde hace muchos años. Entonces Marichuy señalaba como esa familiaridad que hay entre las comunidades, ya sea en el norte o en el sur. Pero no sé si ustedes piensan que hay una diferencia. No sé quién quisiera contestar. Rocío, Marichuy. Sí, Rocío. Bueno, yo creo que un poco de lo que se habló aquí es de que cada pueblo tiene su propia organización. A lo mejor no sé si se están refiriendo pues a eso, ¿verdad? Porque cada pueblo tiene su propia historia, tiene su propia realidad, ¿verdad? Entonces, a lo mejor en el mismo norte no hay necesidad de irnos hasta el sur. En el mismo, por ejemplo, en Sonora, pensando donde está el pueblo Seri, Mayo y Yaqui, los tres son distintos porque pues su cultura pues es propia de cada uno de ellos y las formas de organización obedecen a sus necesidades y problemáticas propias, ¿no? Históricas. Entonces, definitivamente, pues, cada uno de nosotros carga con su propia organización, con sus propias decisiones, y eso es lo rico del Congreso Nacional Indígena, ¿no? Que es un espacio, es la casa de los pueblos, decimos nosotros, pero cada uno, les digo, pues carga con su propia historia.
Y creo que ahí también está otra muestra de que pueden existir muchos mundos, un mundo donde quepan muchos mundos, ¿no? Sin necesidad de colonizar al otro, someter al otro, ¿no? Como históricamente se ha hecho. Y ahí creo que estamos, por lo menos, ¿no? Construyendo ese espacio común, pero pues desde la diversidad de cada uno de nosotros. Muchas gracias, Rocío. No sé si Marichuy quiera agregar algo. No. No. Sí. Es muy bonita esta idea, ¿no? De la casa de los pueblos y de que efectivamente cada pueblo, así como tiene su lengua, tiene su historia y tiene su forma de organizarse, y que ello no implica que no puedan construir algo juntos, que tengan una casa común, ¿no? Y quizá deberíamos de terminar pensando que, pues, que todas y todos deberíamos de aprender de esa casa común, y deberíamos de aprender otras lenguas, y deberíamos de aprender a sumarnos, no en el sentido de apoyar, sino en el sentido de sentirnos implicados en esto que nos están diciendo, poner la vida en el centro. Creo que eso es de lo que se trata, y que bueno, el Congreso Nacional Indígena no se cansa, ¿no? No se cansa de caminar, y esa sí es una inspiración grande. Yo quisiera concluir con que ahora que hablaron de que, bueno, y la presidencia, y entonces Marichuy era la candidata, yo siempre pensaba, pues si hubiese ganado la vocera, pues no tendríamos una presidenta, tendríamos una vocera de un Consejo Indígena de Gobierno. Y entonces tendríamos que reconstituir nuestra nación, tendríamos que refundar el Estado, porque eso implicaría que realmente estuviéramos ya dejando la idea de un solo Estado-Nación y apropiándonos de esta propuesta de la Casa de los Pueblos. ¿Verdad? No sé si ustedes están de acuerdo conmigo en eso. Y finalmente, ya que estábamos hablando del racismo y que lo posicionó también acá Mariana Mora, pues terminar con esta gran frase de Angela Davis, ¿no? Que nos decía, en un mundo racista no falta, no basta con no ser racista, sino que debemos ser antirracistas, ¿no? Entonces esa es una obligación, que siento yo que está muy bien representada en La Vocera, en el film La Vocera. Nuevamente los invitamos a que vean el film. Todavía hay lugares, todavía pueden, despuesito de esta conversación, pueden ingresar y verla. Y también recordarles que va a haber un caminar importante del documental, y que esperamos esas otras historias que están ahí, Luciana, y que pues que siguen vivas también, como lo que vemos en el documental, ¿no? Ojalá sí haya posibilidad de ver más de lo que ustedes retrataron en ese proceso. Pues muchas gracias. Me imagino que ya nos tenemos que salir del aire. Yareni. Sí, pues sí, ya tenemos que irnos, no nos gustaría, pero nos vamos solo por un momento. Esperemos pronto volver a tener este tipo de charlas y de conversatorios, porque creo que suman mucho. Nosotros desde acá de Ambulante, pues también les agradecemos en principio a ustedes, a Marichuy, Luciana, Mariana, Rocío, por aceptar participar en la charla y por inspirarnos muchísimo. También agradecemos un montón a todo el equipo de La Vocera y al equipo de Ambulante por hacer la charla posible. También al público que nos estuvo acompañando por compartirnos pues lo que piensa y sus preguntas. Y pues eso, les invitamos a que también sigan pues el caminar de La Vocera en su página, en lavocerafilm.com, en las redes sociales, como dijimos. Los invitamos a que vayan y corran todavía a ver la película en el ratito que tenemos, hasta que se acaben como los visionados, o bien a mañana a las 7 p.m. Y también pues nos da mucho gusto saber que va a estar en FICUNAM próximamente. Entonces
pues ahí vamos a ir siguiendo como los pasos de la vocera y de lo que siga pasando con el Consejo y con Marichuy. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos.